Y cuando son las 19:33, vamos a dar la bienvenida a la linda más linda de todas las lindas, Linda Romero. Hola, mi querida Paola, qué gusto me da saludarte. Buenas noches a toda la gente hermosa que se conecta. Lunes positivo, un lunes propositivo, por supuesto, ¿sí o no? Por supuesto que sí, indudable. Bueno, mi querido Paolito, hoy yo la verdad me voy a hacer autopublicidad. Dígame. Tú sabes que tenemos un evento este jueves 17 en la ciudad de Ambato. Un evento considerado como el Foro Empresarial Mujeres Líderes de América, donde vamos a contar historias de superación. Vamos a tener a 5 CEOs de Latinoamérica importantísimas. Wow. Entre ellas una de nuestras representantes de Ecuador es Isabel Noboa Pontón, quien pues hablará para las mujeres y los hombres que quieren emprender y cuál ha sido esa causa de inspiración para poder proyectarnos. Además, que estaremos con 6 mentores que explicarán ese éxito y nos podrán dar esas herramientas totalmente eficaces. Tenemos a la CEO de Google Ads, CEO de Costa Rica, de Clínicas Splendor. Estamos con CEO de Financial Latina, de verdad, de este tema de poder ser más recursiva la mujer. México, Perú, Estados Unidos y Ecuador, de verdad, en un escenario maravilloso. Por eso hoy tenemos una invitada maravillosa, mentora, que nos va a hablar acerca... Estamos un poco mal con tu conexión, mi querida Linda, con solas 19:34. ¿Regresaste? Ahí estoy. Ahí estás, ya estás de regreso. Okay. Linda. Ah, ¿aló? Sí, aquí nos vas a presentar. Sí, a Katia Mann. Katia Mann es consultora de negocios. Por supuesto, ella tiene una agencia de marketing digital y será una de nuestras mentoras para poder proyectar, por supuesto, en esta ciudad maravillosa, que lo estamos haciendo ahí porque el 54% de la producción en Ambato es de mujeres y vamos a hacer un honor a las mujeres. Bienvenida, mi querida Katy. Hola, ¿qué tal, Linda? Y Paolo, gracias por la oportunidad y por compartir con ustedes lo que va a haber en este maravilloso evento. Así es, mi querida Katy, hemos trabajado detalle a detalle y quiero agradecerte también porque vamos nosotros a nutrir de conocimiento a todas aquellas personas que están emprendiendo. Emprender en este tiempo de verdad no ha sido tan fácil. Si en otros tiempos se complicaba, hoy la gente tiene estos problemas de digitalizar los negocios donde la tecnología se volvía a veces reacia a ciertas personas. Hoy es necesaria, mi querida Katy. Sí, seguro que sí. A propósito de la pandemia, esto se ha maxificado. El tema de los negocios digitales cada vez son más importantes, incluso negocios físicos que tiendan a estar presentes de manera activa y presentes en todos los medios digitales. Hoy por hoy es obligatorio. Así es, y esta digitalización de los negocios nos lleva a una nueva era. Hace poco nosotros pensábamos que todavía estar en este tema de la parte digital, aunque ya se introducía de verdad de manera lenta, hoy hemos adelantado ese proceso. ¿Qué es lo que tienen que hacer los emprendedores, mi querida Katy? Démosles un poquito de esa hermosa ponencia que vas a darnos, por supuesto, en la bella ciudad de Ambato, de forma presencial, para que mucha gente también conozca el trabajo que tú vienes desempeñando, también dentro de tu propia experiencia y hoy dentro de la agencia. Sí, claro que sí. Vamos a hablar sobre cómo construir tu marca personal exitosa. Y esto aplica para todos los profesionales, emprendedores que quieran lanzarse a nivel de redes sociales para, digamos, proyectar su portafolio de servicios. Y para ello es importante definir ciertos pasos. Dentro de ello, primero, definir cuál va a ser su identidad, qué van a proyectar en todos los medios digitales, cuáles van a ser sus objetivos y estrategias. Y esto es súper importante contrastar con aquello que te encanta y te apasiona vivir. De hecho, siempre se menciona que la marca personal, para que sea exitosa, tiene dos componentes súper importantes. Por un lado, tienes todos tus conocimientos, tus habilidades, todo lo que se te viene bien hacer, que fluyes
fácilmente, pero ¿cómo estas habilidades las empatas con las necesidades que hay en el mercado? Cuando consigues que haya ese mercado que valore lo que tú haces y eso lo pones en función de servicio, pues ahí haces un clic, haces un match dentro de esa marca personal y luego es lo que hablábamos de determinar los diferentes objetivos y estrategias. Luego deberíamos trabajar siempre en un branding, en una marca, en un sitio web y proyectarlo en las diferentes redes sociales. Importante lo que nos dices, por supuesto. Bueno, tú siempre traes súper buenos consejos, hacks, Spotify también, que son muy importantes también para el emprendedor en esta nueva era digital donde todos tenemos que hacer esa migración. Pero ahora, mi querida Katia, es importante saber la imagen. A veces las personas en la anterior realidad hablaban que el local esté bonito, que esté llamativo, pero ahora la mayoría de empresas o de personas que generan empresas o emprendimientos hacen de su marca personal ese apalancamiento para darse a conocer. ¿Qué se necesita para tener una imagen poderosa y que sea creíble con su audiencia? Bueno, primero tienes que ser espontánea, tienes que ser auténtica. Recuerda que una marca personal va a ser siempre más fácil para arrancar porque es comunicar de manera más cercana como tú eres. Y lo importante es justamente como hablaba, que seas espontánea, que seas tú mismo, obviamente, y eso va a llegar. A través de incluso en las redes sociales, un mecanismo que se utiliza muchísimo, que es el storytelling, que te ayuda muchísimo a contar historias en base a lo que te ha pasado. Muchas de las personas pueden comenzar a seguirte porque tú eres espontáneo y al momento que tú comentas tus frustraciones, tus retos, cómo les puedes ayudar, cómo construyes incluso tu producto, tu servicio, eso es lo que vende y eso es lo que conecta y puedes ampliar esa comunidad que es súper importante a la hora de que tú puedas proyectar también tus servicios y tus productos. Importante también lo que nos comentas, mi querida Katia, porque muchas veces en este mundo digital hay muchísimos trucos, también uno debe conocer las redes sociales. ¿Cuáles son las que tú recomiendas cuando están empezando? A veces la gente piensa que tener mayor número de seguidores quiere decir que va a tener mayor número de ventas. ¿Eso tiene mucho que ver? ¿Cuáles son las principales redes sociales que los emprendedores deben mantener, obviamente ahora en esta nueva vida tecnológica? Excelentes preguntas, mi querida Linda. De hecho, hay, digamos, varias puntualizaciones. Sí que las redes sociales son un gran escaparate para darte a conocer, pero si bien es cierto, alguien que quiera crecer de manera sostenida en el mundo digital debe apalancarse de una buena web. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de contenido? La mayoría lo que hace es comenzar a vender. Vender, 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 y eso no funciona. Quien quiera vender en medios digitales, en la nueva era, digamos, ahora digital, no tiene que dedicarse a vender, sino tiene que dedicar a enseñar, a alfabetizar lo que tú sabes hacer. Cuando la gente entiende cómo tú haces, cómo tú le puedes proyectar y generar valor de alta calidad, ahí es cuando tú te formas una marca, una presencia, te haces referente en el sector. Y sí que la comunidad es grande en base a lo que tú me dijiste, es bueno, es importante tener una comunidad amplia, pero una comunidad que interactúe contigo. Por ello es súper importante también, digamos, que aterrizar todo este contenido en un plan de contenidos que se enfoque justamente en, como les decía al inicio, en alfabetizar, educar a ese público objetivo, pensando justamente cuáles son tus avatares. A ese avatar, ¿a quién le quiero vender? ¿Cómo son estas personas? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus objetivos, sus esperanzas? Y yo hablando a esas inquietudes, a esas esperanzas, podré conectar con estas personas para que sigan, para que sepan. Y bueno, sobre todo, que yo pueda generar la confianza necesaria para que se produzca una venta. Me
Me encanta todo esto, mi querida Katia, porque esto es lo que nosotros también vamos a hacer y me encantaría que nos mandes una invitación para que la gente, es un evento gratuito, es un evento que lo vamos a hacer de manera presencial y por supuesto también en línea la gente que se quiera suscribir y me encantaría que tú les comentes un poco de lo que se va a vivenciar en la parte presencial con todas las medidas de bioseguridad y lo que vamos a poder encontrar en este foro empresarial donde hay de verdad todos nuestros expositores, historias de inspiración, son de verdad muy destacados y que han logrado generar coherencia y elocuencia en sus vidas. Claro que sí. De hecho, una de las cosas importantes dentro de una marca, para una empresa, es hacer networking. Y eso es lo que vamos a encontrar también en este primer foro internacional de mujeres empresariales. Va a estar fabuloso. De hecho, les invitamos a que visiten mujeresrealesinternacional.com y van a poder suscribirse para que puedan las personas que lastimosamente no puedan acceder allá por distancia, pero puedan seguirnos a nivel online, que va a estar un evento híbrido y que en realidad es parte de vas a motivarte con esas historias de inspiración de mujeres que ya han trascendido, que ya gerencian grandes empresas. Eso te ayuda muchísimo también como marca, como emprendedor, a que te rodees con personas, que busques mentores. Ahí vamos a estar varias personas enseñándote de manera práctica herramientas justamente digitales que te permitan proyectar tu negocio en toda la parte de redes sociales y todos los dispositivos digitales también que pueden haber. En todo caso, es súper importante que lo hagan. Y nada, gracias a ti, Linda, por organizar este tipo de eventos que realmente va a apoyar y empoderar al ámbito empresarial y sobre todo pues a las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias, mi querida Katy. Y la gente por ahí que nos está escuchando a través, por supuesto, de sus autos, dicen, ¿cómo encontramos a mi querida Katy Amán también? Porque hay mucha gente, todos queremos emprender, todos tenemos nuestro emprendimiento tras nuestro trabajo que usualmente hacemos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Y me encantaría mucho que también puedas comentar, tienes tú un material interesantísimo en tus redes que pueden también servir de apoyo a los emprendedores que, por supuesto, están iniciando en esta digitalización de sus negocios. Sí, claro que sí, nos encanta muchísimo compartir contenido y todo lo que hacemos para justamente apoyar y empoderar a todos aquellos emprendedores, profesionales y empresas que están en esta lucha de ponerse en manera digital correctamente. Pues bueno, dentro de katiaman.com van a encontrar toda la información, ahí está mi web, ahí tenemos un podcast también, que es un formato, digamos, de radio en digital donde encontramos, van a encontrar más bien todo el tipo de contenido, marketing digital, ventas, emprendimiento. Y pues visiten, que es completamente gratuito. Les estaremos encantados de atenderles. Si es que tienen alguna duda, también dentro de katiaman.com/contactar pueden ponerse en contacto con nosotros. Yo agradecerte, mi querida Katy, por de verdad apoyar en este sentido. Sabemos de ese trabajo maravilloso que lo viene desarrollando y que hoy tu conocimiento va a estar abierto a todo el público, no solo de Ecuador, sino del mundo entero que se va a conectar a través de nuestras plataformas. Así que, mi querida Katy, te mando un abrazo. Nos vemos en Ambato presencialmente el día jueves. Así que, mi querida Katy, muchísimas gracias. Siempre es lindo compartir contigo porque conocer esos pequeños truquitos, esas pequeñas sugerencias que nos ayudan a mejorar, pues la verdad es que impacta en la vida de muchas personas que, pues, por supuesto, están mejorando y, por supuesto, aumentando su economía a través de la parte digital. Gracias a ti, mi querida Lenda, y a Paulo también por la oportunidad y, pues, y nos vemos el día jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Paulito.